Hello. Hi, hi. Hi, guys. Can you guys hear me? Hi, Hello, teacher. César. Very good. Nice to meet you. Are you? Nice to meet you too again. Very nice. Welcome. Everything okay, César? Yes, all okay. Very good. Very nice to hear that. Hi, Francisco. Hi, good evening, teacher. Good evening. Nice to see you again. Yes. Very nice. All right. So we have Edgar Alfredo, we have Elsie Ramirez, we have Cecilia Yamilet. All right. Very good. So we're going to wait a couple of more minutes because we're going to start at 8 o'clock. Okay. 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 Very good. Thank you for being in class so punctual. Very good. Thank you. Ay, ¿qué hice? No sé qué hice. No puede ser. Hola. Me faltan los audífonos. Good evening, teacher. Hi, Werner. How are you? Hi, Noemi. Fine, teacher. Excellent, Werner. Nice. Welcome. Very good. Qué grande está. He crecido. Días de no ver. Sí, días de no verlas. ¿Cómo están? Bien, Noe. How are you? I'm fine. Excellent. I'm great. Thank you. I'm very bien, happy bien. To see you. Yes, very well, actually. Thank you. De veras. No ha llovido mucho por ahí. Ay, ¿cómo no? Eso sí. Mire que aquí están. En suétercito porque yo tengo frío. De verdad. Yes, no. Sí, que, perdón, perdón. Es que aquí ha estado lloviendo tanto. Sí, ¿verdad? Pero tanto, tanto, sí. Bastante. Bastante. Por eso es que el Vined ha suspendido tantas clases. Mm-hmm. Yeah, I know. All right. ¿Verdad? Yes. All right, guys. Very good. Vamos a dar la bienvenida oficial. Son las 8 de la noche. Ok. Tengo la lista en mano. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Vamos a las normas de convivencia generales, hablar un poquito sobre el programa,
¿verdad? Tanto para los compañeros que ya vienen desde el módulo pasado conmigo, como los compañeros que se nos están agregando en este módulo, ¿verdad? Entonces, acá veo a Elsie Ramírez y Edgar Alfredo, ¿verdad? Que se nos están uniendo. Hello, good evening, ¿verdad? Entonces, igual, solo para recordarles a los de antiguo ingreso, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas del juego? Para que juguemos bien, ¿verdad? Y nos divertamos un poco acá. Muy bien, compañeros, mi nombre es Jessica Cerritos, ¿verdad? Yo voy a estar a cargo del el módulo 2 del principiante. Para mí es un agrado, me encanta el grupo, ¿verdad? Con ellos ya vengo, para Elsie, a Edgar, comentarles que ya vengo con este grupo desde el básico 1, entonces ya nos conocemos. Pero ustedes siéntanse como que también venían desde el primero con nosotros, ¿verdad? Sí. Siéntanse súper bienvenidos y bienvenidas. Acá los compañeros son very, very nice, ¿verdad? Les gusta de repente reírse un poco, pero al final así se aprende mejor, ¿verdad? Having fun. Sí. Entonces, bueno, como ya les decía, mi nombre es Jessica Cerritos y voy a estar con ustedes todo el curso. Recordarles que el curso dura 20 días hábiles de lunes a viernes. Estamos empezando, de hecho, en un lunes. Entonces, nos vemos de lunes a viernes todos los días, 2 horas, ¿verdad? Comentarles un poquito sobre el programa. Recordarles nada más que si gustan, ponemos los micrófonos en silencio para que podamos escuchar como las reglas generales y luego si tienen alguna pregunta, pues usted abre el micrófono y pues nada, ¿verdad? Entonces, como les decía, nos vamos a estar conectando todas las noches de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? No es que si quiero o no quiero, es que es su responsabilidad estar conmigo de 8 a 10. ¿Verdad? Yo tengo entendido que mis compañeros se contactan con ustedes como para hacerles la pregunta, ¿verdad? ¿Estás seguro que se va a poder conectar 2 horas? Entonces, ustedes asumieron el compromiso y yo sé, los compañeros que vienen de antiguo ingreso conmigo, pues ellos hicieron acá. Tuve varios que de hecho nunca me faltaron, ¿verdad? Así es que los felicito por eso. Yo sé que van a seguir así, igual los compañeros que se nos unen ahorita, ¿verdad? Entonces, es de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. De repente usted me dice, teacher, pero si se me va la inter. Mire, en ese tipo de casos, pues se le va la inter, pero nomás regresa, usted conéctese, ¿verdad? La cuestión es esta. Recuerde que estas son becas que INSAFOR les da a ustedes. Y lo mínimo que ellos esperan de ustedes es que estén conectados en su clase, que es el horario que corresponde y el horario que ustedes han escogido, por decirlo así. Entonces, es como... Ellos dan, ustedes dan un poquito para ver que esto camine bien, ¿verdad? El problema es que si usted no, digamos, no termina el curso, lo que sucede es que INSAFOR lo toma como abandono del curso o de la beca. Entonces, en un futuro, si usted quiere volver a aplicar, ya sea para otro curso de inglés o para cualquier otro tipo de curso, usted queda en la base de datos de INSAFOR. Entonces, ellos van a buscar Noemí Alicia Estrada de Valle. Ah, no, a ella no le demos beca porque... ella no terminó X curso, ¿verdad? Entonces, ya queda como manchadito por ahí, entonces evitar eso, ¿verdad? Entonces, igual, si usted no cumple un mínimo de horas al final del módulo, también es como que no puede optar para volver a inscribirse al siguiente. Y la idea es que usted ya empezó su proceso de aprendizaje o de recordar el idioma, en el caso que así fuera, lo ideal es que usted lo termine, ¿verdad? Entonces, ya sea aquí con nosotros, la idea es que usted avance en su aprendizaje y lo va a hacer de la mejor manera, pues estando acá todos los días, puesto que este es un espacio para usted donde puede practicarlo, ¿verdad? Donde puede aprender más, donde puede compartir con sus compañeros, conmigo. Entonces, eso es un poquito, ¿verdad? De cómo es este programa. Entonces, sí, es como exigente en el sentido del horario, ¿verdad? Explicarles también, todas las noches yo paso lista, de hecho aquí está, ¿verdad? Paso lista con nombre, apellido, así Patricia, Saraí, Morán de Cerritos, y Patricia, como recordando el colegio, ¿verdad? Es decir, presente, ¿verdad? O I'm here, teacher, o present, como usted guste, pero sí necesito que se escuche, ¿verdad? Porque tenemos que hacer constar que usted, en el caso de Patricia, ¿verdad? Que de hecho es la primera en lista, es que usted está en clase, ¿verdad? También es importante
que tengamos las cámaras encendidas, ¿verdad? Para podernos ver igual, porque de repente si usted tiene la cámara apagada, recuerde que estamos en la virtualidad y de repente como se vuelve difícil, si usted tiene su cámara apagada, yo no sé si usted se levantó, si está ahí, si se durmió, si no ha entendido lo que yo estoy explicando, entonces de repente se vuelve como más difícil dar la clase dentro de esta nueva normalidad que tenemos, porque no sé, ¿verdad? Si estamos... me están comprendiendo, si tienen alguna duda, o de hecho yo le pido que me conteste algo, y de repente Werner se ha levantado, ¿verdad? Entonces ahí sí se nos dificulta. Y aparte también, es uno de los requisitos de parte de INSAFOR, hacer constar que César Estupiñán es el mismo César que está todos los días conectado, ¿verdad? Y no puso a su hermano, o no puso al vecino, o no puso a alguien más, ¿verdad? Sino que César todas las noches es la misma persona. Entonces sí es de rigor y es, si lo queremos ver así, es como parte de nuestra obligación de tener las cámaras encendidas para uno, mejor comunicación conmigo, y dos, para hacer constar que es usted el que está detrás de su cámara, ¿verdad? Entonces las cámaras encendidas, otra de las reglas que son como muy importantes es tener conciencia de sus micrófonos, ¿verdad? De repente es importante tener el micrófono apagado, ¿verdad? no se preocupe, Cecilia, no, tranquila. Se me olvidó, teacher, no, que tenía que apagar. No se preocupe, primer día, primero 7 minutos, se le vale. Entonces, sí es importante tener como conciencia del micrófono, ¿verdad? De repente, si le cayó una llamada, si necesita comunicarse con las personas que están dentro de su casa, pues apagarlo para que no le oigamos y que usted tampoco se exponga, ¿verdad? A que le estemos escuchando su conversación. Otra de las reglas que es como muy importante, y yo sé que no ha sucedido, pero de repente sí es importante mencionarla, es, yo sé que están en la comodidad de su casa, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener el respeto a los demás compañeros, ¿verdad? Entonces siempre estar con camisita puesta, su blusa o qué sé yo, pero así como que, pues nada, como usted está recibiendo su clase, ¿verdad? Entonces, yo sé que de repente usted dice, ay, pues me voy a acostar en la hamaca, me voy a acostar en la cama. Pues hágalo, ¿verdad? Pero de forma, pues, que pueda ser bien vista, ¿verdad? Y que no tengamos ningún inconveniente o hacer sentir incómodo a los compañeros. Yo sé que es difícil de repente tener la cámara encendida 2 horas. Usted me dice, teacher, pero de repente necesito ir al baño, ¿verdad? No hay problema, la puede apagar un ratito o solo se levanta así 2 minutitos y se va y regresa y no pasa nada. La idea es no estarse desconectando a cada rato porque entonces le va restando minutos. Entonces ahí sí vamos teniendo como dificultades para la continuación de sus cursos, ¿verdad? Yo no le puedo decir, mire, no puede estar comiendo en clase, ¿verdad? Pero igual no es como que va a tener toda su cena ahí, ¿verdad? Y todos vamos a estarlo viendo a las 8 de la noche y todos así con gran hambre y usted, pues, los tamales y las pupusas y los frijoles. Entonces, como tener también ese debido cuidado, ¿verdad? Porque estamos todos acá en clase y usted estuviera en la presencialidad, no estuviera ahí con sus alimentos en la clase, ¿verdad? Entonces, es como mantener esto lo más cercano a la presencialidad posible. Eso con respecto a las normas de convivencia, igual, ¿verdad? Nunca nos ha sucedido. Pero tener cuidado con el lenguaje que usamos, tanto en inglés como en español, y con eso nunca hemos tenido ninguna dificultad, pero igual no está de más decirlo, ¿verdad? Y respetar obviamente a sus compañeros. No sé si sobre las reglas de convivencia y un poquito de la asistencia, ¿tienen hasta ahorita alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? ¿O estamos bien? Y continúo un poquito sobre lo demás que nos toca explicar. ¿Estamos bien? Estamos bien. Excelente. Sí, teacher, todo, all right. Patricia, Elsie, very good. Edgar, no sé si tienen alguna pregunta. Está hasta bien. Hasta ahorita. Hello. Hi, Mario. Ok, perfecto. Otra cosita antes que se me pase por alto. Si es necesario, cuando ustedes se conecten a la videoconferencia, también es requisito de parte de INSAFOR y de la academia que usted se registre con su nombre completo, ¿verdad? Entonces, en el caso, yo por lo general me acostumbro a poner Jessica Cerritos, nada más, pero en este caso yo tuviera que poner, no en mi caso porque soy la facilitadora,
Pero si yo fuera alumna, tendría que poner Jessica Ivette Cerritos Chacón, ¿verdad? Entonces, mi nombre completo tal cual está en mi DUI, ¿verdad? Entonces, si se pueden hacer eso, pues, despuesitos lo pueden cambiar, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, seguimos acá con lo demás. El programa, no sé si ya todos tienen acceso a la plataforma de aprendizaje. ¿Recibieron todos el acceso? ¿Ya? Yes, teacher. All right, very good. Okay. Todavía no, Marcos. ¿No lo ha recibido o no lo ha visto? No, no lo he recibido porque estuve buscando, pero no me aparece. ¿Sí lo enviaron? No lo ha llegado. Vale, no. Ya lo voy a tomar en cuenta y voy a pasar ese dato a mis compañeros de la academia, ¿ok? ¿Los demás sí ya recibieron todos el acceso a la plataforma? No, sí, yo no. ¿Quién me dijo yo no? ¿Yo? ¿Yamilet, usted no? Noemí. Ok, Noemí, usted no todavía. Sí, dígame, Yamilet. No, no. Fíjese que en la mañana no se encontró todavía la información en la plataforma. En la tarde fue que ya yo pude acceder a la plataforma y sacar los manuales y ver todo el curso. Okay. Pero antes no. Ok, lo que pasa es que se da acceso ya hasta en la tarde, ¿verdad? Para que estén seguros los compañeros de la academia que todos están los que tienen que estar, ¿verdad? Entonces, antes de eso no se da como todo el acceso. Noemí me dice que usted tampoco tiene, ha recibido el acceso para entrar a la plataforma. No, todavía no. Ok, entonces igual, Marcos y Noemí, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. Ok, entonces le voy a mostrar la... ¿Quién es yo? Irving López. Irving, ¿tampoco usted? Tampoco yo. ¿Qué pasó, Irving? Sí tengo algo otras cositas, pero menos el acceso a la plataforma. Tampoco. Tampoco, Candy. Seguros, no. Me parece extraño porque somos varios, pero no se preocupe. A ver, yo tomo nota y ya mañana en la mañana les dan acceso. Igual, les voy a compartir los, yo sé que los compañeros que ya subieron conmigo o que han estado en este programa anteriormente saben cómo esto funciona. Y los compañeros nuevos que se nos están agregando ahorita, pues ya tuvieron el tiempo de verla, ¿verdad? Pues ya más o menos la vieron y la estudiaron. Si no, ahorita la estamos viendo. Y es esto que está acá. Nosotros tenemos acá inglés principiante módulo 2. All right. Y tenemos acá 4 secciones. Entonces, quiere decir que vamos a ver una sección por semana, ¿verdad? Como vamos de lunes a viernes, vamos a ver la sección 1 esta semana, la sección 2 la siguiente y así sucesivamente hasta que terminemos la cuarta semana donde finalizamos la sección 4. Ahora, cada sección está compuesta por esto que usted está viendo acá. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Ok. Entonces, sí, si se fijan, thank you. Si se fijan, acá dice videoconferencia número 1, Simple Present Statements, y luego dice tarea 1 y así va videoconferencia 2, tarea 2, videoconferencia 3, tarea 3. Si usted le da clic a la videoconferencia número 1, no va a encontrar nada, ¿verdad? Y no va a encontrar nada porque no hay nada. Mañana, temprano, los compañeros de la academia van a subir este video a este enlace o a este button, ¿ok? Aquí le va, mañana, después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, usted le va a dar clic acá, ¿verdad? Y ya va a poder ver la clase de hoy. Ahora, lo que está en esta clase o lo que vamos a ver ahora se relaciona con la tarea que usted tiene acá, ¿verdad? Entonces, esta es la tarea que le corresponde a la clase 1, que es esta, la videoconferencia 1. Mañana, que va a ser la videoconferencia 2, va a estar subida a las 10, 11 de la mañana del siguiente día y la tarea 2 corresponde a este tema, ¿ok? Entonces, vamos, clase y tarea, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, por cuestiones de, no sé, de facilitarle el proceso a ustedes, es que realicen la tarea, ya sea en la noche que terminamos o el día siguiente, antes de ver la siguiente videoconferencia o tener la siguiente clase, para que no se vaya atrasando. Puesto que yo los sábados reviso si ustedes ya terminaron y tiene que estar terminada todas las tareas de la sección 1. ¿Verdad? Si no, yo le voy a, domingo por la mañana o por la tarde, le voy a estar escribiendo así, Irving Cifredo López, le falta completar su sección 1.
¿verdad? Entonces Irving me dice, sí, teacher, perdóneme, ahorita me pongo a hacerla, ¿verdad? Entonces, ya, y entonces yo llevo un registro que yo paso a la academia para que ellos lleven también un registro de todos sus, sus notas y sus porcentajes que van recibiendo de sus tareas, ¿verdad? Entonces, de hecho, la nota para pasar es de 80. Entonces, y usted me puede preguntar, teacher, pero en la tarea, si usted la despliega, si le da clic acá, la tarea son 5 preguntas, no hay más de 5 preguntas. Le va a desplegar la tarea y si usted tiene, digamos, sacó algo malo, ¿verdad? Mire, si se fija, no es nada del otro mundo, solo son 5, es multiple choice. Entonces, si digamos usted se equivocó en esta, y usted me dice, teacher, ¿y lo puedo volver a hacer? Sí, lo puede volver a hacer. La idea es facilitarle a usted el aprendizaje y no bloquearse, ¿verdad? Usted puede regresar y decir, ah, después de la clase ya entendí mejor el tema. Entonces, puedo venir y volver a hacer la tarea. Ahora, la idea es ayudarle a usted que siga en su proceso de aprendizaje. Entonces, así son como todas las tareas y se relacionan a la clase que vemos hoy en la noche de 8 a 10. Después de la clase, usted la puede hacer. Si usted siente que esto ya lo maneja, no hay ningún problema, usted se puede adelantar, ¿verdad? Y pues nada, no hay ningún problema, al contrario, ¿verdad? Para que no se vaya acumulando ni atrasando. Después de la sección 2 está un midterm, es un examen de medio curso, y después de la sección 4 hay un final examen. Entonces, de repente, si usted se atrasa en las tareas, cuando ya llegue a la sección 2, se va a topar con que tiene que hacer todas las tareas de la sección 2 más el examen, ¿verdad? Igual de todas las tareas de la sección 4 más el examen. Entonces, sí le recomiendo que vaya haciendo clase recibida, tarea entregada, para que usted no se vaya atrasando con eso. Todas las noches lo que yo hago, nosotros vemos el manual, se lo voy a enseñar acá. De hecho, está en la plataforma y usted lo puede descargar. Ese es el manual con el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Student Manual Beginners Module 2, ¿verdad? Este tiene que estar ahí. De hecho, ya está en la plataforma, se lo puede descargar de ahí. Entonces, nosotros lo que hacemos es, obviamente, tomar el manual y del manual basamos nuestras clases. Entonces, acá, por ejemplo, empezamos aquí, dice, describe regular activities in the workplace. Cuando hablamos de regular activities, hablamos inmediatamente del presente simple, ¿verdad? Entonces, acá igual estamos con presente simple y así vamos a ir trabajando. De repente, no se preocupe si hoy, por decirle algo, yo empiezo en la página 11 y mañana vemos la página 10. No se preocupe, está así por algo, ¿verdad? Primero es como la explicación y una vez usted ya lo entendió, entonces regresamos al manual para resolverlo o hacer los ejercicios que están ahí. Entonces, el manual es importante que usted lo tenga siempre a la mano. Igual yo siempre lo comparto cuando necesito hacer referencia de él. Siempre lo comparto como se lo acabo de compartir ahorita para que podamos irlo viendo y de ahí yo me extiendo en el tema haciendo uso de presentaciones de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, ahí vamos como ayudándonos con los ejercicios, con la explicación, para que usted pueda entender y realizar sus tareas y sentirse cómodo con lo que se esté enseñando. Entonces, hasta ahorita, eso sería cómo se trabaja, cómo sería el uso de la plataforma, cómo está estructurada la plataforma, la fecha de entrega de las tareas, ¿verdad? No va a encontrar nada en los videos ahorita, ya mañana después de las 10, 11 de la mañana ya va a encontrar esto. En el caso que usted no estuvo, usted puede accesar al video y verlo, pero la idea es que usted tiene que estar acá de 8 a 10, ¿verdad? Con nosotros todos los días, a menos que pues de repente por algo no estuvo, pero no es recomendable, de hecho no es recomendable que no esté, ¿verdad? Les esperamos aquí todos los días, siempre. All right, very good. No sé si tienen alguna pregunta. Van a disculpar, pero la introducción del curso y del programa es importante siempre hacerla y de hecho tengo que hacerla. No sé si tienen preguntas o alguna duda o algo. ¿O estamos bien hasta ahorita? Google está enterado, teacher. Ajá, yo sé, ya le voy a hacer la propaganda, no se preocupe, Warner. A ver, ¿alguien más? Teacher. Yes, dígame. Teacher. Dígame. La ponderación y las evaluaciones para ir viendo el progreso siempre es el mismo de lo que encontramos en la plataforma. Sí, de hecho la plataforma se lo califica inmediatamente, ¿verdad? Usted le da submit cuando terminó la tarea y luego hay una pestañita donde dice progress. Usted le puede dar clic ahí y la barra se va llenando de rojito.
¿verdad? Entonces okay. Está viendo, ah, bueno, saqué 80, saqué 85, saqué 100. Entonces usted puede ir midiendo ahí su own progress, ¿ok? Mm-hmm. Ok, thank you. Very good, thank you. ¿Alguna otra pregunta? No questions. Quien los viera tan calladitos. No questions. No questions. All right. Entonces voy a hacer la primera toma de asistencia. Son tres veces. Una bien al inicio de la clase, generalmente 8 y 5. Estoy tomando la primera asistencia. Luego a las 9 de la noche vuelvo a tomar asistencia y luego ya para despedirnos es la última toma de asistencia. Esa es para asegurarnos que usted estuvo durante las 2 horas de su sesión todas las noches, ¿ok? Entonces, sin más, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, ¿verdad? Ahí está. Patricia, ¿nos escucha? Present, sí, yes. Thank you very much. All right. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Okay. Próspero Augusto de las Reyes. No. Nope. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Everybody from Citalás not here today. All right. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita no ha entrado. All right. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Hi, Ricardo. Present. Hi. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. All right. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Yeah, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. A present, teacher. Thank you, Dianita. Diana Carolina Doñán Flamenco. Me alegra mucho verla, créame. Buenas noches, very good. Buenas noches, gracias. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. All right, very good. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Very good. Mario Ernesto Merino Enríquez. Hi, Mario. Hello. It's me, the only one. I know. The only one, right? Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. No soy la última. No, ya no. Hey, very good, Edgar. Very good. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. All right. She's not here. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present, teacher. Thank you, Elsie. Very good. All right. Muy bien. Entonces, no sé si nadie tiene ninguna pregunta o algo que tengan que comentar o que les explique nuevamente o alguna duda o estamos bien. We're okay? All right, guys. Very good. So we're going to switch to English now. Okay. Remember, please, si tiene así como mucho sonido por su casita, tener su micrófono apagado para evitar interferencia y si usted está solito y nadie hace bulla, no se preocupe. All right, very good. Eso siempre téngalo en cuenta para que todos podamos escuchar la explicación y cuando estamos participando todos nos podemos escuchar. All right, very good. So today, guys, we're going to review simple present, okay? ¿Se acuerda que el módulo pasado hablábamos del simple present, las reglas? Hablábamos de cómo se escriben, ¿verdad? Porque dependiendo cómo la terminación del verbo, that's how we do the changes. So today, guys, we're going to review. Vamos a hacer un repaso. We're going to review simple present, okay? All right, very good. So that's what we're going to be doing right now. So I'm going to share this with you. I have present simple or simple present. This is what we're going to be talking about, guys. Okay, and here we have. Algo que es muy importante y vamos a empezar por ahí ahora es cuando hablamos del presente simple usando tercera persona singular. So that means he, she, it. All right, when I say third person singular, I'm talking about he, I'm talking about she, and I'm talking about it. All right, third person singular. Now, when we talk about third person singular, something happens to the verb. We have S,
or we have ES, or we have IES, depending on how the verb finishes, okay? So here we have, look at these examples, general rule. This is the rule that you need to remember. Verb plus S. For example, I say, I play basketball, and I say, Marcos plays basketball, all right? I say, we eat pupusas, and I say, Elsie eats pupusas, all right? So it's different because I'm talking about Elsie. Acuérdese que puedo usar nombre o pronombre, pero la regla es la misma. Digo Elsie, me equivale a she. Digo my mother, y me equivale a she. All right, so I can say my mother eats pupusas, Elsie eats pupusas, she eats pupusas. Es la misma tercera persona singular, con nombre o con pronombre. Doesn't matter, okay? So here we have, for example, run, runs. Read, reads. Smile, smiles. Write, writes. Okay, ¿qué ha pasado acá? Pues nada, simple y sencillamente le he agregado S al verbo en tercera persona singular, affirmative. Acuérdense de esas reglas, ¿verdad? Tercera, estos cambios suceden, tercera persona singular, affirmative sentences. Okay, so run, runs, read, read, smile, smiles, write, write. Okay, do you understand what run means? ¿Entendemos el significado de run? Yes? Yeah? Yes. Yes, all right. Read, we understand read. I read a book. Yeah, yes. Very good. Smile, yes. You understand, yes. Smile? Yeah, smile, yes. All right. Smile, very nice. And write? Yes. Right, very good. Excellent. All right, very nice. Okay. Here it says, this is the first rule. Aquí empieza un cambio acá, pero de escritura. All right, ending, verbs ending in Y, okay? Y decimos, vowel, acuérdense las vowels son A, E, I, O, U. Five vowels, okay? Decimos, vowel plus, ese no es plus, vowel plus Y, we're going to add S. For example, the verb play. Play, tenemos la Y, pero antes de la Y hay una vowel. So we're gonna say, Esmeralda plays soccer. Okay, no problem. Like this, all right? Play is here, plays, pay, pays, pagar, all right? You pay, she pays. But now we have consonant plus Y. Ah, so we have, this is the Y, this is the consonant. What happens? We omit the Y, and we're going to use IES. Entonces voy a decir, we study English, Juan Francisco studies French. All right? Entonces sí hay una S ahí, pero el spelling cambia. No solo le va a agregar S a este verbo, va a omitir la Y y le va a poner IES. Yes? Cry, cry. The baby cries every day. All right, cries. Look at the spelling, okay? Do you have any questions? No questions? No? Question. Oh, okay, no. Okay, good. Okay. Then we have ES, all right? Cuando el verbo termine en O, double S, SH, CH, X, and Z, lo vamos a cambiar a ES. Estas reglas, los que vienen conmigo del módulo pasado, estas ya se la deberían de saber. Esto no es nuevo, pero sí es repaso y necesito que estén así, paying attention, ¿verdad? De repente es así como, ay, se me había olvidado eso. Pues aquí está, para que no se le olvide, ¿ok? So here we have, we're gonna add ES. Go, no me va a decir goes, ya les dije yo que goes es gobierno de El Salvador. Es goes, all right, goes, kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, relax, relaxes, spritz,
spritzes, all right? Cuando usted tiene un atomizador y le hace el chorrito, that's a spritz, all right? Spritzes, all right? ¿Entendemos todos los verbos que están ahí? Do you understand all the verbs, guys? Spritz es cuando tiene un atomizador, cuando va a echar, por ejemplo, alcohol o algo ahora, el amonio, all right? Lo tiene en botecito y usted le dice, that's a spritz. Spritz. So the spray. Bottle, yeah, similar to that, the spray. All right, spritz, all right? Okay, vamos bien hasta ahí. ¿Se fijaron? Vimos las en tres. En ese caso, teacher, spritz es el atomizador. Spray es como tira el... Es que spray es la forma como sale el líquido. Pero es como sale el líquido, correcto. Spritz es lo... La acción, digamos. La acción. La acción. Okay, thank you. So, aquí recapitulando acá, tenemos el verbo en tercera persona singular. Por lo general son los que hay más. Solo le agrego ese. All right, only S. Si lo que está escribiendo no está en ninguna de estas reglas, solo agréguele ese, no se complique. All right, no es que, ay, pero y ese no. Si no está, si no cabe, por ejemplo, en consonant plus Y, entonces es ese nada más. Si no está ninguna de estas consonantes o la vocal O, O, S, 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 H, C, H, X, and Z, entonces, vuelva a ponerle nada más S. Solo aplican para esta vocal, estas consonantes, el ES. ¿Ok? De lo contrario, todos los demás verbos van a ser S. Do we understand? ¿Vamos bien? Ups. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver. Ok. Very good. Voy a dejar de compartir esta y les voy a enseñar otra. Y quiero que me hagan esto. A ver, permítame. You're gonna do this, all right? Lo que les voy a enseñar, lo que van a hacer, en lo que les voy a enseñar es, van a tomarle foto y las voy a mandar a sus grupos. Para los compañeros que no sé si saben, podemos hacer mini grupos como que fueran grupos de trabajo en clase, ¿verdad? Solo que en este son online. Y les va a salir una invitación donde dice que para unirse a un mini grupo, a un breakout room, usted dígale que sí, y se va a su grupo. Entonces ahí, por ejemplo, va a estar, por decirle algo, a Azucena, Patricia, Andía. Right, entonces ustedes tres van a estar trabajando, ¿verdad? Juan Francisco, Irving, and Jamilet. So you're going to be together working, all right? Luego, ya después de un tiempo, los mando a llamar para la sesión principal para poder ver cómo les fue en el ejercicio, y yo estoy monitoreando los groups, all right? A ver, entonces, quiero que le tome foto a esto. All right? Can you take a picture of this? Si usted dice, ah, pero es que eso ya lo hice. Ah, bueno, pero es para recordarle. All right? Véalo acá. Tómele foto. Finish taking the picture. ¿Ya? Yes. Ok, yes. ¿Qué va a hacer ahora? Usted va a poner el verbo go. Todos estos están sin conjugar. Usted va a pensar, no quiero que me hagan oraciones, solo ponga el verbo a la par de cómo iría en tercera persona singular. Lo voy a escribir goes con ES, lo voy a escribir con O-I-E-S, lo voy a escribir goes nada más con S. ¿Cómo lo voy a escribir? Entonces, si yo estoy trabajando con Irving y Juan Francisco, decimos, what is the spelling? Y empezamos a recordar cuál es el spelling de estos verbos, ¿ok? Entonces, solo ponga a la par, trate de hacerlo en la compu para poderlo compartir después, y si no, en su cuaderno o lo que tenga a la mano para escribir, vaya escribiéndolo y vaya comparando con sus compañeros y auxíliese de ellos. Do we understand the activity? Yes? Yeah. Yes. Yeah. Okay, very good. Do you have any questions? No questions? No. No questions. All right, very good. Thank you. Okay, so let's go to the main groups right now. Okay, we're going to go to the groups right now, guys. What am I doing? I'm sharing. Okay, let's go here. Okay, guys, now. Esté atento ahí para que le salga Candy ahí. Esté atenta, Candy, para que pueda unirse a los grupos. Thank you.
Marcos, Juan Francisco, Yamilet, and Mario. What happened? Thank you.
Lo de la clase, lo de la mar. Hi, Patricia. Hey, Edgar. Finished. Yeah. Excellent. Very good. Very good. Patricia, I like your last name. I'm Cerritos. You're de Cerritos. Ah. Oh, interesting. I can't hear you, Patricia. I can't hear you, Pati. Oh, sí? Yeah, now I can hear you. Sí, 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 sí. Okay. Very good. All okay, right. Muy bien. Okay, so we're going to go back right now to the main group to check, okay, the exercise. Okay? Okay. Okay. All right, so let's go back to the main group now. All right, guys, very good. Patty, how would you, number one, what would be the verb for he then? He what? You say he go, or you say he goes, or he goes, or what's the spelling? Goes. Right, with E-S, right? Goes, very good. All right, Edgar, can you do number two? Hey, Edgar, your microphone is off. Sorry, that's okay. Swims. Excellent. Only S, right? Swims. Very good. Yeah. Elsie, can you do number three, please? Runs. Runs. Nice. Irving, can you do four? Studies. Studies. Very good. So, what is the spelling, Irving? No. What is the spelling? ¿Cómo lo vamos a deletrear ahí? Sería is T-U-D-J. I-E-S, right? I-E-S. Yes. Very good. All right. Thank you. Okay. Francisco, what about paint? Paint. Very good. Only S. Very good. Noe? Drive? Drives. Excellent. Only the S. Very good. Marcos, do? I cannot hear you, Marcos. Your microphone's off. Does. 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 The pronunciation is does. Very good. That's okay. Sí. Dianita. All right, Diana. Number eight, buy? Buys. Very good. Only the S. Candy, play? Teacher. Hi, play number nine, Candy. What's the verb? What? No, number nine. Play. La nueve, teacher. Yes, please. Number nine, Candy. Sí, please. Yes. Excellent. Only mm-hmm. S, solo la S. Mm-hmm. Only S, very good. All right, let's see. Werner, number 10. Brushes. 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 E-S. Very good. Ricardo, number 11. Lips. Very good. Nice. Thank you. All right. Then we have Mario. What about number 12? Mario? Washes. Washes. Nice. Azucena, number 13. Squares. No, number 13. La 13. Carriers. Very good. So drop the Y and add IES. Very good. Cecilia Yamilet, can you do number 14? Helps. Excellent. Very good. Hi, Jose Armando. Welcome to class. What about number 15? Hello, teacher. Hello, classmates. 15 is answers. Answers, only S. Very good. Thank you. All right, let's see.
Let's go back here. All right, Ricardo, can you do have? Habs. Has, only has, right? Uh-huh. Has, very good. Okay. Then we have Patty, can you do number 17? Your microphone is off, Patty. Reads. Excellent, very good, nice, all right. Let me see, Elsie, number 18. Hay un micrófono que está abierto y es como con mucha interferencia. Thank you, Elsie. Stays. Stays, very good. Stays, very nice, yes. Francisco, number 19. Very good. I'm Noemi, number 20. Noe, number 20. Writes. Writes. Only S, right? Writes. Very good. Okay. Entonces, todos estos verbos que están acá, los que acabamos de hacer, cuando hablamos de tercera persona singular, van a llevar un pequeño cambio dependiendo de cómo termina. Y si no, igual va a llevar el cambio de solamente la S. ¿Cuándo hacemos este cambio? Cuando hablamos nada más de tercera persona singular, afirmativo. All right? Affirmative sentence in present simple only. All right? So that's what happens on this thing. All right? Let me just see something here, guys, please. Solo déjeme. All right. Want to see something. Okay, hold on. Okay, so we're going to continue here and I'm going to take you to the other slide, to the other PowerPoint, which is this one. Hasta ahorita estamos viendo affirmative sentences, okay? Acuérdese que esto es un repaso para el presente simple. Here, we have negative form, don't or doesn't, okay? Remember that in English we say, I don't know. Or I say, I don't study, or I say, she doesn't, I don't know, pay attention, or she doesn't dance salsa, or he doesn't work with me, all right? Para hacer una oración negativa, voy a usar el auxiliar don't o doesn't. ¿Qué es la unión de qué? Si yo digo don't, ¿es la unión de qué? Do not. ¿De do plus? Not. Very good. Yes, yes, very good. So I say do not, I join it, and I say don't. I have does not, I join it, and I say doesn't. All right? Acuérdense que en inglés no podemos andar diciendo I no understand. Usted dice I don't understand. O no decimos Jamilet no understand. No, Jamilet doesn't understand. Okay? So whenever you have the negative, you say don't or doesn't. ¿Para quiénes usamos don't? Singular, teacher. Ninguno. Seguro, el don't. Primera persona. Y luego, ¿para quién es más? Ajá, primera persona, que es I. Primera persona. I. Ah, you. ¿Para quién es más? I. You. I, you, ajá. We, the. Excellent. I, you, we, they. Very good. And doesn't? She. She. It. Very good. She. It. Very nice. Okay. So here, don't. Y aquí está. We use don't with I, you, we, you, they. Acuérdense que tenemos dos you, porque uno es singular y el otro es plural, pero es el mismo. All right. So I, you, we, you, they. Don't. All right. Cry, for example. No lloramos. Yo no lloro. Usted no llora. No. Tú no lloras. Nosotros no lloramos. All right. We don't cry. All right, they don't cry, you don't cry, I don't cry. Then we have doesn't. We use doesn't with he, she, it, cry. Mire acá, recuerde que acá ya no pasa nada porque llevo el auxiliar. El cry me va a quedar igual que aquí. All right, para I, you, we, they, you say cry, igual que para he, she, it, usamos cry. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar acá. El auxiliar ya nos ayuda a que este ya no lleve ningún cambio. ¿Entendemos esa regla? Yes. 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 Okay.
important. In negative form, we don't change the verb, all right? We do not change it. Quiere decir que este verbo de acá no va a cambiar. ¿Por qué? Porque llevo el doesn't. Ok, ¿preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien con eso? Do you have any questions with the negative sentences? No questions? Patty, no questions? No. Elsie, no questions? Edgar, no questions? No. Questions. All right, very good. Ok, si yo les digo, por ejemplo, Ricardo lives in Santa Tecla. Okay, that's affirmative. How do I switch it to negative, Noemi? I want a negative sentence. La misma que yo le dije, but in negative. Ricardo lives in Santa Tecla. In negative, Noe. Ricardo. ¿Qué pasó con Ricardo? Ricardo. ¿Cuál es el auxiliar que voy a usar para Ricardo? Doesn't. Very good. Ricardo doesn't live in Santa Tecla. Excellent. All right, Ricardo doesn't live in Santa Tecla. Very good. A ver, yo digo, Mario, I don't know, Mario goes to, Mario goes to Ruta de las Flores. In negative, Francisco. Mario doesn't go to Ruta de las Flores. Excellent. Mario doesn't go to Ruta de las Flores. Very good. Irving. Vamos a ver. I will say, Irving, I teach English. In negative, Irving. Repeat. I teach English. In negative? I don't teach English. Very good. All right. Very nice. Patty. What do I say? Patty, let's say. I will say Azucena. I don't know. Azucena swims in the swimming pool. In negative, Patty. Repeat, please. Yes. Azucena swims in the swimming pool. What would be the negative? Azucena doesn't swim. Doesn't swim, right? No S. Uy, hay un perrito por allí. All right. Azucena doesn't swim in the swimming pool. Very good. Okay. Let's see, Elsie. I say, for example, I don't know. She likes pizza. A negative, Elsie. She doesn't like pizza. She doesn't like pizza. Very good. All right. Edgar, if I say Marcos and Werner work at Indes, a negative. Edgar? Repeat, please. Yes, Marcos and Werner work at Indes. Okay, Marcos and Werner yes. doesn't work at Indes. And in this. Okay, now, very good. Edgar, I'm saying Marcos and Werner. ¿Se me convirtieron en qué? Dos personas. Ajá, porque son dos personas, exacto. Marcos and Werner se convierten en they. Ajá. They, correcto. Excellent. Entonces sería they don't. Don't. All right, no doesn't, ¿verdad? Sorry, No, that's okay.
Si yo hubiera dicho nada más Marcos, sí, ¿verdad? Marcos doesn't. Pero en el caso que tengo dos compañeros, Marcos and Werner, don't. He don't. Yes? Don't worry. Excellent. Yes, very good. Yeah. Okay, very nice, nice. Paso a la segunda asistencia de la noche. Patricia Saraí Morán de Cerritos. All right. Azucena Rocibel. I present teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Survivor. Very good. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Thank you, José. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. All right. Watch the wire. Let's see. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ricardo. Present teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. All right. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Very good. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Very nice. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. All right, Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Excellent, very good. Okay, vamos a hacer la siguiente práctica entonces con negativas. All right, solo déjenme. Rewrite the subject in brackets. This one here. Okay, ¿pueden ver donde dice rewrite the sentences to negative sentences? ¿Pueden ver esto acá? Yes. Okay, can you take a picture of this, please? Take a picture. Vamos a irnos a otra práctica. Okay. Vale. All right. Finished? Yes. No, por favor. Mala foto. Okay. Okay. That's okay. Finish now? Finish. Yeah. Okay. Entonces. These sentences, they are in affirmative sentences. I want you to switch them to negative sentences, okay? All right? Son como seis nada más. So it's not going to take us that long. Oops, what am I doing? It's not going to take us that long. Siguen trabajando con los compañeros que están trabajando en el primer grupo. Cámbielas a negativas. Vale. Okay. Hi, Mario. Mario, Mario.
Yo juego o toco, o yo toco la trompeta, sería no. El tambor. El tambor. Ajá. Ay, ajá. Como en primera persona, I don't, o hit, no. Sí, sería I don't. ¿Qué estoy hablando de? I don't. I don't. Correcto. Hoy no me agarró, teacher, ya ve. Ya no ve, puro cuadernito, puro libro, ya ve. Estoy aprendiendo, teacher. Very good, Werner. Nice. La siguiente es our uncut delicious chocolate cake for use. For us. For us. Pero our, our. Nuestra, ¿se acuerda? Nuestra. Uh-huh. Entonces serían we en de todo caso. Uh-huh. No, porque estamos hablando de quién. Azucena, ¿de quién están hablando ahí? Sí, Azu, no sería. Azu no está. Sí, ahí está. Pero dice our aunt. No se guíe por el adjetivo posesivo, y ese por el que es nuestro. Uncut los sería los que son our aunt cut. Our aunt cooks delicious chocolate cakes for us. Chocolate. Estamos hablando de ella, de nuestra tía. Entonces, si es ella, entonces sería Dasen, our Dasen aunt coat. Así sería, teacher. No, quítale el our. Es que el our aunt se convierte en she. En she, entonces sería uh-huh. She. She Dasen aunt coat. No, quítale el aunt. El our aunt se convierte en she. Ah, perdón, teacher. Uh-huh. Entonces sería she Dasen cooks. Uh-huh. She Dasen cook. Uh-huh. She Dasen cook. She doesn't cook. De hecho que ese era la duda con también pro teacher con la tercera que dice my classmate studied English before school. Right. Entonces como estamos hablando de mi clase, estoy hablando de mí, entonces sería de hecho I estoy don't. Hablando Estoy hablando de mis compañeros, Werner. Classmates es compañeros. Classmate. Mis compañeros. Entonces estaríamos hablando como de ellos. Exacto. Very good. Sería yeah. they don't. Uh-huh. Sería they don't study English before school. Right. Okay. Teacher, será la... Sería they don't. Thank you, teacher. You're welcome. Bruce Wolf Factory. Bruce Wolf Factory in the city center. Bruce doesn't at a factory in the city center. So you finish everything, right? Where did Ana Susana? Yes. Okay. Yes, okay. Teacher. So let's go and check the exercise, okay? Okay, teacher. Thank you. All right, let's see. Edgar, can you do number one? Edgar, hold on. Number one? Yeah, number one for us, please. Yes. Okay. Bruce doesn't work at a factory in the city center. Very good. Bruce doesn't work at a factory in the city center. Very good. Elsie, can you do number two, please?
They don't visit their grandparents every weekend. Very good. Nice. Noemi, can you do number three? My classmates don't study English before school. Excellent. My classmates don't study. Very nice. Thank you. All right. Then we have Azucena. Can you do she? She doesn't like both music and adventure stories. Very good. She doesn't like pop music and adventure stories. Patty, can you do number five, I believe it is? I don't play the drum in the school band. Okay, I don't play the drum in the school band. Very good. Thank you. Nice. All right, very good. Marcos, can you do the last one, please? I cannot hear you, Marcos. Your microphone. Sorry. Our aunt doesn't cook delicious chocolate cake for us. For us. All right, very good. Our aunt or she. Acuérdese que our aunt se convierte en she. All right, so she doesn't cook delicious chocolate cake for us. Very good. Okay. We're going to do this one right now. No nos vamos a ir a los grupos, nos vamos a quedar aquí, lo vamos a hacer juntos, all right? Hold on here. Okay, can you see this one? This one right here. Number one, it says fill in the blanks with don't or doesn't, okay? Aquí vamos a ir jugando with don't or doesn't depending on the sentence. Okay, let's see. I'm gonna, Francisco, can you do number one, please? Okay. I don't my homework. I don't do my homework. I don't do my homework after dinner. Dinner. Very good. Dinner. I don't do my homework dinner. After okay. dinner. Nice. Very good. Irving, number two, please. My mom. Mm-hmm. Positive or negative? No, it's negative. You have to use don't or doesn't, Irving. Ah, it's okay. Mm-hmm. Terry doesn't write postcards on special days. Very nice. Very good. Diana, can you do number three, Diana, please? We don't want a new house in the city. Very nice. All right, Mario, can you do number five? Number four, sorry. Laura and Pedro doesn't play in the team. Doesn't or don't, Mario? Doesn't. Seguro, Mario. How many people are there? Don't. Yes, because you have two, right? Laura and Pedro. Nice. Number five. Candy, can you do number five, please? Uy, esa ya le hice por ustedes. ¿Qué pasó, Candy? No importa, falso Candy. Falso verdadero. Léala, Candy. No se preocupe. Falso verdadero. Igual que la otra. Ay, no puede ser. That's okay. Solo léela, Candy. Usted tiene la suerte. Solo léela. My uncle doesn't go walking every Sunday. Excellent. My uncle doesn't go walking every Sunday. A ver, Candy, ¿y esa está bien o está mala, Candy? La cinco. Ajá. Está bien, doesn't. Excellent, very good, nice. All right, Werner, can you read the other one? Ni número tiene, pero usted léala. My uncles don't go walking every Sunday. Ajá, está bien esa, Werner, is that okay? No, teacher. No, okay, explíqueme por qué. ¿Qué le pasó a esa oración? Es porque estamos hablando de
él. Ellas. Ellas. Ellas, perdón. Ellas. ¿Y si entonces, es ellos? Así es. Si son ellos, teachers. Ah, no, entonces está bien. ¿Está bien o está mal? Es que si son ellos, está bien porque sería don't. Exacto, así es. Cuando usted dice my uncles, son mis tíos, right? Don't sí, go sí, walking sí. Every Sunday. Very good. No se confundan con este de my. No es, allí es, acuérdense que es un adjetivo posesivo. ¿Qué poseo? Mis tíos. Mis sí. Tíos, all right? Con esto me guío, no con este de aquí. All right? Acá puede ser singular o plural. Puede ser un tío, puede ser cinco tíos. All right, very good. Next one, number six. Ahí sí, regresemos a number six. Let me see. Noé, a ver, Noemí. No, espéreme, espéreme. Noemícita va a ser la siguiente. No se preocupe. De Rodríguez. Ajá. Don Quat. The Rodriguez don't watch TV on weekdays. Don't very good. Watch TV. Very good. Es como la familia Rodriguez, ¿verdad? Very nice. Nice, nice, nice. Very good. Francisco, can you do number eight? Mr. Hernandez doesn't stay at a big hotel. Excellent. Mr. Hernandez doesn't stay at a big hotel. Very good. All right. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? No, we're okay. Revise ahí cómo usted lo ha hecho y de repente piense, no lo hice así, ¿qué pasó? Or everything okay? ¿Estamos bien con todo? Teacher, yes. Teacher. ¿Cuál es la pronunciación de tíos, de tío? Uncles. Uncle. Yeah. Uncle. Thank you. Yeah, you're welcome. All right, another one. Any other question? No more questions. Okay, I'm going to stop sharing this right now, guys. All right. I'm going to go now to the book. All right, si en caso usted ya descargó su manual y si pudo haberla, like, no sé si lo tienen impreso, pero si no, tal vez en esos días lo logran hacer. Si no, no se preocupe, yo se lo comparto acá. All right, vamos a ver, vamos a trabajar un rato acá. All right, see, here we go. Vamos a ver. Lo baje y lo pase al grupo. Ya está, de hecho, ya lo pasaron en el grupo. Sí, ya lo puse en Word para que lo pudieran llenar de una sola. Muchas gracias. Yeah. ¿Están todos ya agregados en el grupo de WhatsApp? Traficando, yes. Chacho, como siempre. ¿Todos están agregados puro ya Google, en el grupo de WhatsApp? Google. Bueno, espéreme, espéreme. Sí. ¿Todos están ya en el grupo de WhatsApp? Sí. Yes, everybody's there? Yes. All right, very good. Ok, cualquier cosa, ahí estamos, ¿verdad? Ok, so here, this is the book here, guys. So we have number one, this is page 9. Si en caso lo tienen por ahí, si no, aquí en la pantalla, page 9. I will be able to describe regular activities in the workplace. Por eso hemos estado haciendo repaso del presente simple, negativo y afirmativo, porque aquí se ve, y de hecho vamos a seguir con la pregunta acá. All right, so here, listen to your teacher and read the conversation, then practice with a partner. So we have here, Sofía and Mario. Vaya Mario, usted va a ser el star ahora. A ver, I'm gonna read it once, listen and pay attention, okay? It says, Sofía, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, very good. Let's see, Mario, porque ahí está. Mario está mal. All right, Noemí, usted puede ser Sofía. Okay. Mario? Ya. No sé, Mario? Mario. Mario, ¿no está Mario? Mario. Hello. Mario, usted es Mario.
Okay. You're gonna read that, right? What do you every Monday morning? What do you do? What do you do every Monday morning? Uh-huh. What do you do every Monday morning? I check my mail. I call clients for the rest of the morning. Mm-hmm. What about you? I have to read a weekly report and a standard meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check in every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, very good. Great. It is very important. Very nice. Thank you. All right, I need another one. I need another Mario and I need another Sofia. Who wants to read that, please? Me, someone to read Mario? It? Okay, thank you. And who's gonna be Sofia? And me. Okay, Elsie. Very good. Thank you, Elsie. Thank you. All right, so can you start reading, please? What do you do every Monday morning? Mm. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. A day, very good. Great, it is very important. It's very important, very good, thank you. All right, so here guys, si se fijan, acá tenemos la pregunta, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Es cuando usted pregunta, ¿qué hace cada lunes en la mañana? All right, y usted me dice, what do you do every Monday morning? Okay, now, she said, Mario says, I check my email, I call clients, 2 activities, all right? Then Sofia says, I read a weekly report, attend the meeting, and organize meetings. Si se fija, donde es check, call, read, attend, and organize, they are verbs, okay? So they were talking about the usage of simple present, okay? Now, I want you to answer this. Lo vamos a contestar solitos, ahí en su casa. Solitos, no nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Ahí en su cuaderno, donde tenga donde apuntar. Answer this question and answer question number 2. Les voy a dar 2 minutos para que puedan contestar eso. Teacher. Yes, Irving. Teacher, baje la imagen un poco. Exacto, eso le iba a decir, si no hacía el favor de bajarlo un poco. Exacto. Sí. Thank you. Thank you. No, es que no. Sí, le sé que tú también quieres. Teacher, ¿y qué vamos a copiar ese diálogo? No, Candy, me va a contestar esas 2 preguntas que están aquí basadas en el diálogo, Candy. Ah, okay.
Sofía. Mario. Ese no me llama la gente. Finished? 1 minute more. Okay, very good. Let me know when you finish. Coronavirus. Mario. All right, let's see. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Can someone tell me what activities do they do? Check my email. Okay. Thanks. Okay, so what activities do Mario and Maria and Sofia do? Depende, si hicieron como general day, entonces está bien con check. Si me va a decir Sofía o Mario, like individual, sí sería checks. Pero está bien, okay. Edgar, sigue ahí. Ajá. Call clientes. Call clients, yes. Call clients, yes. Ajá. Read a weekly report. Yes. Okay. Attend a meeting. Very good. Y organize meeting. Organize meeting. Very organize, good. Yes. Organize meeting. Okay. Si lo queremos hacer como contestar de forma completa, digamos, podríamos decir, Mario and Sofía, check emails, call clients, read a weekly report, attend a meeting, and organize meetings. Or, pudieron haber puesto they, en lugar de Mario and Sofía, los une y se convierten en el pronombre they. They check emails, they call clients, they read a weekly report, they attend meetings and they organize meetings. No sé si alguien tiene diferente la respuesta que la quiera compartir. ¿No? ¿Muy bien? Ajá. Ay. Yes, yo what do you have? Yo puse diferente. Ajá, cuéntame. Puse Mario checks emails. Okay. And calls clients. Clients. Very good, Irving. Very nice. Yes. And Sofía reads a weekly report yes, and report. Attends a meeting.
Very organize, organize meetings. Organizes. Organizes. Right. Ok, very good. Como dije al principio, lo pudiéramos haber hecho como lo hizo Edgar, lo unió, ¿verdad? Day, y ya contó todas las actividades que hacen, o lo separa por Sofía y Mario y se hace eso, entonces ya se vuelven individual. Sofía es la she, entonces todas las acciones que ella hace con ese. She checks her mail, she calls clients, or... And Mario, sorry, Mario checks emails and calls clients, and then Sofía reads a weekly report, attends con ese a meeting and organizes meetings. All right, very good. Okay. Do you consider that this is just para usted, ¿verdad? Do you consider that it is important to check your email every day? Guys, what do you think? Eso no está en la conversación acá. Estamos hablando de que si usted considera. Do you think that it is important to check your email every day? Yes. Why? To read reports. But uh-huh. Important. It's very important. All right. Let's see. Noemi, do you check your email every day? Yes. Yes, I do. Very good. Elsie, do you check emails every day? Yes, I do. Yes, I do. Very good. It's very important. It's very important. Very nice. Edgar, do you check emails every day? Yes, I do. Excellent. Azucena, do you check emails every day? Yes, I do, teacher. Excellent. Very good. Patty, do you think it's important to check emails every day? Do you check your email every day, Patty? Yes, I do, teacher. Excellent. Very good. Jose Armando, do you check your email every day? Yes, teacher. All right. Very good. Yes, you do. Very nice. Let's continue here. All right. So we'll keep on talking about this here. All right, here it says work related events. Todos esos son eventos relacionados con el trabajo. A ver, Edgar, can you read number one? Sorry? Solo léalo, read number one. Okay, check my email. Very good. Noemi, number two. Type a letter. Very good. Azucena, number three. Right. A report. A report. Very good. Jose, can you check? Can you read number four? Attend a meeting. Very good. All right. Ricardo, can you read five? Call clients. Call clients. Very nice. Thank you. All right. Very good. Marcos, can you read number six? Read a report. All right, number seven, Werner. Visit client. Excellent pronunciation. Francisco, number eight. Organize meetings. A ver, la primera actividad que vamos a hacer con esta página. Escriba dos actividades que usted hace. Y escríbalo, bueno, en su cuaderno, pero pensando que lo escribe acá. Aquí puede poner number 9 and number 10. ¿No? Ahí en su cuaderno, siempre no del importa. Trabajo? Sí, everything related to work. Yes, Marcos. Ah, okay. To work. Como está hablando de usted, no le va a poner ese, ¿verdad? Porque usted va a decir, ay, y tal cosa. All right? Teacher, una pregunta. Ajá. Antes de esto, en la oración que tenía anteriormente, cuando hablábamos de Sofía, que era lo que hacía el día lunes, pero no sé, o sea, digamos, de acuerdo a lo que decía, Sofía solo organiza una reunión el día lunes. Ella lee un reporte semanal, pero no sé si yo la entiendo mal. Sí, o sea, lo que pasa puedo es que colocar ahí, solamente, and Sofía organizes meetings. Organize meetings. Ajá, por eso. Sí, dice, lo que pasa es que dice... Report, porque dice... Dice, read a weekend report, o sea, como que lee un informe semanal. Sí, pero los lunes. Esa actividad la realiza los lunes en la mañana. Asiste a una reunión y organiza también las
las reuniones cada dos lunes. Right, entonces, todas esas tres actividades las realiza Monday morning. Ah, okay, teacher. All right, very good. Yeah, thank you. All right, so, can you fill this in? Escriba ahí en su cuaderno dos actividades que usted realiza. Teacher. Yes. ¿Cómo sería marco la entrada? O sea, cuando you punch in. You punch in the entrance, just I punch in, ponga nada más. Es como marcar la entrada. Punch mm. P-U-N-C-H. All right, finished? All right, Jose, yeah. Can you tell me the two activities that you do, please? I write a report every day about my activities. Okay. I check my email every day because every day send me a lot of information that I use in my work. All right, very nice. Thank you. Mario, what do you do every, I mean, what do you do? Can you tell us the two pieces of information that I ask you to? Mario? Mario, are you frozen? Sorry. Yes. Es que estaba platicando con mi papá. Okay, that's okay. Mario, can you tell us two activities that you do two activities that you do at work? No las he hecho, teacher, para serle honesto. All right, very good. Jamilet, what about you? Do you have them? I write report and I order the document. Oh, very nice. Thank you. All right, nice. Okay, let's see. Patricia, what do you have for those two? Two activities that you do at work. Yes, teacher, la 2 y 3. All right, tell me the activities. ¿Qué actividades realiza usted en el trabajo, Pati? Please, teacher. Okay. Tell me one activity, Patty, that you do at your work. En su trabajo, ¿qué realiza usted? ¿Qué actividades hace en su trabajo?
That's okay, buddy. That's okay. That's fine. Don't worry about it. Veamos aquí. Noe, do you have your answers, please, Noe? I checked a letter at the decano. Ah, the dean. For the dean. I organize a meeting by my jefe. For my boss. For my boss every day. Excellent, ok. So, en ese caso no le voy a poner organizes, porque está hablando de usted. Entonces, I organize, ¿verdad? Sin organize. Ese. Okay. Very good. Nice. Edgar, can you tell me the two activities that you wrote? I organize the task of week on Mondays. Ok, nice. I meet with all the employees in my area. Oh, very nice. Very good. Thank you. All right. Irving, what do you do? Number 9. Yeah. Clean my office. Okay. Number 10, send emails to my bosses. Oh, very nice. All right, very good. Francisco, what about you? I do checklist of the equipment. Equipment, okay. I check level of 4 tons. Oh, all right. Very good. Nice. Very good. And Elsie, can you tell us your activity, Elsie? I prepare offers for clients. Nice. And I send mail to clients every day. All right. Interesting. Thank you. All right. Okay. A ver, esta palabra que está acá nos cuesta a varios. It's not report, it's report. Report. It's report. Report. It's a report. Report. All right, report. Report. Con la fuerza de voz en report. All right, report. 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 All right, very good. Client es otra, it's not client, it's clients. All right? Clients. Clients, very good. Clients. And this one clients. Right here, guys, organize. 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 Very good. Organize. Organize. Okay, a ver. Siempre nos quedamos acá. Let's do this exercise. Number 5. Y dice, complete the sentences, estas oraciones que están aquí, below with one activity from the box. Puede ser que usemos cualquiera de estas actividades que estén acá para que la podamos poner acá. Y las número 6 la puede hacer usted como usted guste. All right? So we have like 5 more minutes about that, so we can finish that right now. Vaya leyendo, vaya tratando de entender y ponemos ahí la actividad que corresponde. Y si dice she o si dice un nombre, entonces tiene que cambiar el verbo a tercera persona singular. Candita con la, Candy, con la cajita esta que están aquí en esos verbos, va a ir poniendo, va a ir escogiendo y poniéndolo acá, Candy, oye. Vaya, teacher. All right, very good. Hay un micrófono abierto por ahí, no sé de quién es, hay una interferencia que se escucha.
finished? Are you guys finished? No, teacher. Okay, that's fine. No, teacher. All right, veamos la dos. Our secretary, ¿qué podemos poner? Check my email. Yo puse why a report, teacher. Writes a report. Writes a report. Yes, our secretary writes, con ese write, ¿verdad? Our secretary writes a report. A report. Very good. Number three. I check my email twice a day. Very good. Number four, I have to visit clients. Ahí no importa el verbo que usted está usando, digamos, siempre y cuando no le ponga ese, ¿verdad? Porque está hablando de I have to. What about number five, Celia? Organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. Very good. Alguien que nos comparta la oración 6 que usted pudo haber hecho. Anybody? ¿O no la lograron hacer aún? Okay, a ver, esa le va a quedar de tarea, all right? Voy a tomar la attendance ahorita para poder despedirnos ya, all right? Very good. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. All right, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. No, he's not in. Próspero Augusto de las Reyes. No. José Tomás Escalante Vázquez. No. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñal Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Teacher. Thank you. Present, teacher. Thank you. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni, thank you. Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda.
Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. And Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present teacher. All right, very good. Thank you. Okay, guys, so I'll see you tomorrow. Thank you so much for being in class tonight. This was our first class. Mañana, después de las 10 de la mañana, ya va a estar subido este mismo video de la clase. Por favor, haga la tarea número uno. Si gusta ahorita, después de que nos desconectemos, hágala para que no esté con esa pena de que no la hice y que se le va a olvidar después. All right? Thank you so much. Right. I will see you tomorrow. Have a good night. Okay? Bye. Bye. Nice to meet you. Bye, guys. Thank you. Dianita, qué alegría verla. Gracias. Sí, Dianita, me alegro. Excelente. Mucho. Gracias a todos. Bueno, Dianita, mucho gusto. Me alegro de verla. It's very strong. Yeah, very good. Superamos. I'm survivor. Yeah, sí. Survivor. Yeah. All right. Hoy sobrevive, hoy sobre el que tiene que sobrevivir es mi hijo ahora. Uy. Ay. Sí, tiene COVID, así que bueno, pero está bien porque es asintomático, así que bueno, no hay problema. Pero hay que cuidarlo igual. Sí, claro, es así. Vale, sí, pues sí. Abrazos, lo llevaremos en oraciones, Werner. Gracias, pero no, está súper bien, Mauricio. Vale, pero hay que cuidarlo, hay que darle muchos líquidos. Sí, no, de hecho que está súper bien, ya lleva 10 días, no siente ningún síntoma, está tomando su medicamento, sus vitaminas y está súper, súper bien. Vale, gracias a Dios. Eso sí, que está en cuarentena, en su lugar, lleva todo su equipo. Creo que hemos hecho una buena ¿cómo se llama? Así, también, de sanitización y todo. Bueno, la verdad es un reto, por eso le dije, very strong. Hay que ser fuerte. Y mentalmente también. Entonces, sí. Bueno, pues, gusto. Okay, guys, bye, good night, bye. Good night, thank you, Patty, bye.